A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos Canal 29 UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo, La Corrupción. ¿Qué tal amigos? Qué gusto estar con ustedes. Buenas noches. El presidente de la República hace pocas horas acaba de dictar un decreto mediante el cual crea una comisión internacional anticorrupción con la concurrencia, la participación de personajes que en diferentes partes del mundo han estado en estos temas de investigación del mal manejo de fondos públicos y actos de corrupción que no son solo patrimonio, por supuesto, el Ecuador ya mucho daño nos hicieron en ponernos uno de los países más corruptos del planeta. Pero ¿saldremos de eso? Estoy seguro que sí, desde luego que sí. El patrocinio de Naciones Unidas para esta investigación, para hacer seguimiento de los temas, para hacer seguimiento del dinero, de las prácticas, del, del destino del dinero. Recuperar los dineros. Todo está dentro del concepto de este propósito que el presidente de la República hace pocas horas le dijo al Ecuador y al mundo. Desde hace algún tiempo escuchábamos decir a algunos ciudadanos: eh, ¿por qué será que no toma la decisión el gobierno sobre este tema? Y muchas veces se hacía eh, una especie de comparativo con lo que ocurrió en Guatemala, que intervino con mucha fuerza Naciones Unidas. Ustedes saben que el presidente Otto Pérez, la vicepresidenta, el presidente de la Cámara, algunos diputados, el ministro de gobierno, todos fueron a parar en la cárcel porque fueron investigados. Y yo sí creo que sin que signifique interferencia de ninguna clase, porque claro, esta gente que tiene formación y preparación saben que no pueden ir más allá de donde deberían ir, porque hemos visto en los últimos tiempos por ahí algunas actitudes de, de, de organizaciones parecidas, internas, en el sentido de que como que nosotros, dicen ellos, somos los que tenemos que resolver los temas de corrupción, no. Apenas son acompañantes, si se quiere, observadores y por supuesto comedidos útiles, eh, pero sin que interfieran bajo ningún concepto en las funciones específicas que tienen cada una de las funciones del Estado. Si ha de impedirse que entre funciones exista conflicto o interferencia, por supuesto que tampoco se puede permitir que nadie, que nadie lo haga, por, desde luego que sí. Así que esa es una noticia interesante. Eh, yo creo que no merece sino una, un, un gran apego y adhesión a este propósito y a esta decisión. Se conformó la Comisión Anticorrupción eh, bajo la o mejor dicho, con la, con la firma del decreto presidencial. Se notó entusiasmado al presidente de la República, dijo que ese era uno de los eh, compromisos de campaña y particularmente el día de su posesión. Ustedes saben que el presidente Moreno cuando tomó, eh, cuando fue juramentado en el cargo eh, como presidente de la República, descolocó a muchos y particularmente al señor Correa. Quien se dirigía saliendo del Palacio Legislativo a su casa, se desvió por la calle Portoviejo, me imagino, bajando por la América y fue a parar en el hospital Andrade Marín, porque el presidente dijo: combatiremos la corrupción. La de ayer, la de hoy. La de ayer y la de ese día se refería al gobierno de Correa, evidentemente, y la que podría venir. Eso está grabado en la mente de los ciudadanos. Luego de eso, cuando el presidente de la República, supongo yo pues, eh, y, y contó la anécdota al momento de firmar este decreto en la Capilla del Hombre, decía que un ministro al iniciar el gobierno vino y le dijo, presidente, aquí tengo la carpeta, lo que se ha hecho el ministerio. Y le dijo, ponte a la fila, porque de esos casos tengo todos los días. Es decir, no eres el primero, por desgracia. Lo contó. Y, y, y medio cuando él dice esto. Eh, da una certeza, estoy seguro pues, porque podrán decir algunos, hay tanta gente que tiene diferente reacción, pero por lo regular unos pesimistas, entre comillas, para dejarlo ahí nomás, podrán decir, pero a estas alturas, ¿cómo que a estas alturas? O sea que ustedes creen que Correa dejó, por ejemplo, en, el, en, las, en los anaqueles de la presidencia, aquí está Odebrecht, tanto de corrupción, no, pues, no, no lo escondieron, no debajo de la alfombra, lo escondieron con leyes, lo escondieron con instituciones, con designaciones. ¿Por qué hemos demorado tanto tiempo? Si recién pues, se acaba de nombrar fiscal general del Estado, porque hemos estado en manos de los asesores de Correa, del asesor Vaca. Recuerden, señoras y señores, y repito hasta el cansancio, el día. 4 de febrero del año 2017, Correa, parado en la República Dominicana, pocos días antes de asumir la presidencia, la presidencia de la República, el señor presidente Moreno dijo: He dispuesto y ordenado que se vaya Alexis Mer al Perú, perdón, al Brasil, a conseguir un bufete de abogados y además a sacar información de Odebrecht. Por Dios, pues. ¿Qué, qué, ¿Qué fue a hacer Alexis Mera? Fue a tapar, a esconder. Lo he dicho y lo repito, y a transar. En el Ecuador no los vamos a enjuiciar, pero eso sí, ustedes no pasen de glas. Pero ustedes ven que están pasando y de largo, pues, y a propósito de los brasileros Nunca pensé escuchar tamaña imbecilidad como la del ex director de Alianza País, o como se llame. Decir que los brasileños al único que conoce es a Neymar en el, en el mundial, por Dios. No tenemos cara ni somos idiotas, pues, como para que nos traten de esa manera. Pero a la vuelta a la esquina, a pocas horas, sacaron un nuevo documento de que el señor Moore había recibido un millón y medio de. Un millón ciento cincuenta mil dólares. Así es sencillo. Pero es que. Toda la documentación, y he visto los documentos que ha entregado el señor Cuesta a los periodistas que estaban esperándolo en su ingreso a la fiscalía. Y no es que le esté dando crédito al señor Cuesta a rajatabla, no, ni me interesa, ni lo estoy haciendo. Pero entregó documentos. Ya vamos a hablar del tema de la famosa entrevista también. Y ahí está pues la señora María de los Ángeles Duarte. Que dolor nos representará a su familia y particularmente a su padre, legislador, candidato presidencial, eh, y hombre absolutamente intachable, pues no es cierto. Ahí está el señor Solís. Ahí está el señor Barrera con su ex asesor. Ahí está el cuñado del señor Hernández, Virgilio Hernández, que dije Virgilio, Fue un lapsus. Ahí están todos. Es que, ¿cómo operaban? A ver, y, y, y cuando vemos los documentos y las publicaciones de la fuente y mil hojas, porque, dicho sea de paso, yo adhiero a esa redacción que, dicho de alguna manera, no, no, no voy a exagerar, no estoy exagerando cuando digo, es impecable la redacción. Uno lee y relee y entiende, pero es que además los conocemos, pues. Porque también hemos estado tras, tras de los, los pasos de estos bandidos. Entonces, dice: A ver, el señor Fulano de Tal recibe tanto porque responde a la construcción de la carretera tal. Para no confundirlos, les digo así: yo sé los nombres, pues por supuesto, están ahí además, no de la carretera tal. Y había un, una columna donde decían, cumpliendo. Cumpliendo. Es decir, las alarmas estaban encendidas para ver quién cumple y quién no. Además, para ver a quién le pagan las planillas y a quién no. Y además, para hacerles adjudicaciones nuevas. Por Dios. Ah, no, pues es que no solo en el Ecuador, pues Odebrecht iba a dejar de participar en los procesos electorales del correísmo. Hace pocas horas nos enteramos que la exalcaldesa de Lima. Se vio obligada a confesar como deberán verse obligados estos. Van a tener primero que delatar a sus jefes. La ex alcaldesa de Lima dice haber recibido 10 millones de dólares. Cuando escucho la ex alcaldesa de Lima, me vuelvo mal pensado, pero todavía no lo voy a decir a propósito de las obras en las alcaldías. A propósito, no lo voy a decir. Pero el día. 15 de agosto del año 2015, con mi firma como exdiputado de la República, porque además nunca dejé, 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 nunca dejé de ejercer el mandato que me dio mi pueblo, la provincia de Loja, de ir a fiscalizar la destitución por el caso de los pativideos, por el tema cosurca y todo lo que yo venía investigando. La destitución no me impidió cumplir con mi obligación. Entonces, el 15 de agosto del año 2015, le envié una carta a la Corporación Andina Fomento respecto del consorcio Odebrecht Acciona. Pero eso dejémoslo para otro momento. No porque se me ocurrió, pues no. Porque me enteré del tema de Lavallato. Y del tema de Lavallato se desprendía una serie de acciones. Y corruptelas en toda la región. Ya veo que por ahí alguien ha titulado Lavallato en Ecuador. Lavallato en Ecuador hace rato, hace rato. Es decir, esta gente, esta gente, con los cuidados y pido comprensión, que no se vaya a entender que yo los estoy poniendo de víctimas a los empresarios. No. No es posible. Un acto de corrupción sin corrupto y corruptor. ¿Quién es primero? ¿Quién es primero? Yo diría que nacen iguales, ahí no hay cómo decir que, que es primero el huevo o la gallina, pero no es posible de no haber este acto solemne e indisoluble que se den actos de corrupción si no existe el corruptor y el corrupto, el corrupto y el corruptor. Lo que ocurre en este caso es que la gente de Odebrecht resolvió en paralelo tenerlos en lista. Tanto a tal, tanto a tal, tanto a tal. Pero ¿por qué sería eso? Porque les comento en todos estos documentos que se ven en columna, cumplido, cumpliendo. No, no, es cumpliendo, es al andar. Cumpliendo. Atentos, cumpliendo. ¿Por qué ellos hicieron el listado de cuánto y a quién entregaban? ¿Y para qué? Para que les cumplan, pues. Porque caso contrario, les hacían un pateo, como dice la gente. Los pateaban, pues. Los pateaban en el argot delincu delincuencial de la Coima, es, no les cumplían, se les llevaban el billete. Por eso es que se da este tema, sí, estim estimadas amigas y amigos. Por eso es que seguramente se da, no estoy firmando, pero sí es una obvia conclusión. Hace pocas horas hemos escuchado a uno de los personeros, el señor Verde Soto, del Consejo Nacional Electoral, decir que el tema de las COIMAS podría, o, o de, las, de, las, de los dineros, o de los aportes de campaña, podría resolverse por la vía de una ley. No, no es así. No, no, no es así, porque quiero recordarles algo. En la campaña del año 98, se dijo de que, mejor dicho, acusaron a la candidatura del doctor Maguad por parte de un ex banquero. A ver, ¿qué es lo que hizo el Congreso? Y, y con respeto lo voy a decir porque tengo muchos amigos legisladores de la época. ¿Qué es lo que hicieron en el Congreso? Hacer una ley... Y una reglamentación para, de alguna manera, eh, limitar, limitar, escúchese bien, limitar los recursos que había invertido y que invertiría el candidato Álvaro Novo. Pero si ese no era el punto, a ver, se puede limitar que incluso un candidato de su propio peculio ponga la cantidad que se le ocurra, está bien, pero ¿cuál fue la reacción esa? Pero si. Primero que no ganó, primero que el, el, el que fue, el que ejerció el poder fue otra persona, ¿no es cierto? Es decir, segundo, el Consejo Electoral, el primer, el primer Consejo Electoral estuvo presidido por el señor Simons, luego vino el señor Domingo Paredes, voy a hablar solo de los presidentes, y luego vino el señor Pozo. Yo quisiera preguntarles a los tres, porque estoy seguro y habrá que pedirle a la señora eh, presidenta actual a doña diana a habrá que pedirle les consulte los partidos políticos reciben una reposición al gasto electoral una cantidad de x se equivale a algún porcentaje de acuerdo al número de votos etcétera a todos los partidos les entregaron la reposición del gasto electoral del fondo partidista, excepto al candidato Novoa. No, no, yo no, no me he visto con él últimamente, pero es la verdad, es la verdad. Y yo quiero preguntar, ¿y ese dinero dónde está? ¿En qué lo invirtieron? Solo por saber, ¿no? Pues es que como nos estamos enterando de tantas cosas, yo supongo que es fácil colegir de que se de aquí empuñaron, de acá también, pues, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? No vamos a salir de estos actos de corruptelas y de estos propósitos de invertir en procesos para, metiendo agujas, sacar barreta. ¿Por qué digo eso, estimadas amigas y amigos? Pero no nos vamos a quedar pensando solo en los gastos de Odebrecht y algunos otros para financiar campañas. Cuidado, crean que eso es todo, pues. No, no, pues esa es una parte casi ínfima respecto de la COIMA equivalente al porcentaje por la obra. Cuidado, perdamos y nos desenfoquemos. Cuidado, perdamos la, 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 la lógica. Es decir, a ver, si el contrato es de un millón y dieron, y dieron eh, 20 mil para la campaña. No, pues seguramente dieron 100 mil para la adjudicación de la obra. Pero. Correa decía, así con esa desfachatez y dentro de, su, dentro de su conducta y de su pensamiento, solía decir, pero ¿en qué han perjudicado al Estado? Si ese es un acuerdo entre privados, ¿quién le ha dicho al señor Correa? ¿Y quién puede imaginarse, si no solo él, de que ese acuerdo entre privados no tiene un colateral? ¿Cuál es el colateral? Subir los montos, pues, del contrato. Y de ese cuero sacar las correas, correas de correa. Pues es muy sencillo, pues. Subir los montos, o lo que es más grave, o lo que es más grave, bajar las cifras correspondientes a varios insumos del contrato, me explico. Si una obra requiere de mil quintales de hierro y no pueden subir el monto, hasta para distraer, pues, ¿no? Hasta para esconder la trampa. Se les puede ocurrir, como les voy a recordar un caso, el que si, si requiere 100 quintales de hierro, no, pues ponle 80, haces el documento por 100 y haces una parte de los 20. Así son, pues. ¿O no recuerdan ustedes el informe de Contraloría en el proyecto San Francisco? Que dijo que Odebrecht alteró, cambió los diseños en la construcción de la obra, lo cual a la postre terminó en las filtraciones de los túneles por todas partes, más o menos como cuando llueve en Quito la plataforma financiera, que cae agua por todas partes. Cambiaron el diseño. Dos propósitos. Primero, no cumplir con las especificaciones técnicas respecto de usar el material. Y segundo, terminarla eh, en, en menor tiempo, porque ahí había un premio de 13 millones de dólares, pues este, estimadas amigas y amigos. Premio, por premio de cumplimiento. ¿Qué les parece? Premio de cumplimiento de Brecht co cobró en San Francisco. Muchos dirán, a este señor se le ocurre decir cualquier cosa. Pues siempre se demostró demostrado con documentos. Como por ejemplo, y les repito una vez más, la Asamblea de Montecristi, donde nace esta aventura infeliz, esta desgracia pública, hizo un mandato, el 15 en el artículo 5 que le garantizó y blindó en favor de Odebrecht 460 millones de dólares, de un contrato, de un contrato que a la firma era 260 millones de dólares. Luego, con los documentos, con los compromisos, documentos promisorios, es decir, con el compromiso, pasó de 260 a 360. Luego calcularon los intereses, 460 millones. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Así que esto no, no es un asunto así como para ver lo que, que pasa, como pasan los días. No. Este es un asunto para a profundidad ir, o, oye, con prolijidad ir haciendo el seguimiento. Hoy día, el, el, el día que firmaba el decreto, el presidente le, le escuchaba, le escuché decir. Será repitió, esto ya lo dijo. Será necesario, a lo mejor no un periodo, a lo mejor no solo dos, quién sabe más. Y le preguntaba al contralor general del Estado, ¿verdad, Pablo? No va a ser posible esto, que nosotros avancemos. Lo cual quiere decir que también pues la estabilidad en algunas funciones va a ser necesaria como para que se llegue a lo que el país no es que está demandando, sino ese es su derecho. Está pidiendo que se cumpla, que se cumpla por parte de las instituciones, persiguiendo a aquellos que se robaron la plata para que paguen sus culpas y para que vayan a la cárcel. No quiero terminar el, 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 tema, de la, el tema de la función electoral. No quiero. No, eh, no quisiera dejar de decir alguna cosa que es importante. Si es que los empresarios o de y otras compañías, pusieron dinero para la campaña del correísmo. ¿qué, qué, qué in, yo no sé qué término usar, ¿no? Qué, qué infelices. ¿Cómo es posible que desde el poder manipulaban a la opinión pública metiendo dinero en cantidades industriales? Para adecuar o para inducir a la gente ¿no? que los siga a ellos por la vía de la propaganda, de la publicidad, de la trampa, de la camiseta, del regalo, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá que quiero hacerles notar lo siguiente, pero lo del Consejo Electoral no quiero que se me escape. Y voy a terminar con lo del Consejo Electoral en este instante. A ver. No, va a ser un imposible que dejen de llamarlos a los integrantes del Consejo Electoral desde el primer día del correísmo, desde el primer día del correísmo. Incluso comenzando por estos cachafaces que dieron el golpe de Estado destituyendo a la mayoría del Congreso Nacional, porque ellos manejaron una consulta, la consulta de abril del 2007, consulta que yo voy a decirles... Lo que ocurrió, por ejemplo, en el cantor, cantón Pindal, en la provincia de Loja, dicen que sacaron el 100% de votos. Es decir, a ellos, encabezados por Acosta, a los, al señor Simons y su equipo, al señor Domingo Paredes y su equipo, y por supuesto al señor Pozo. ¿Dónde están los documentos con doble o triple contabilidad que auditaron? Y no reportaron ninguna novedad. Ah no, pues, el no cumplir con la ley constituye un delito. Y claro, son delitos porque si se tratase de temas que tienen que ver con fondos públicos, también se trata de especulados y son imprescriptibles. Tendrán que desfilar por la fiscalía y por los juzgados. Termino solo diciendo una cosa. La señora Rivadeneira le dijo al señor Moraí, en sus barbas, le dijo, perdón un momentito, yo solo fui seis meses presidenta y en ese tiempo no hubo campaña electoral. Le estaba diciendo, tú tienes que responder. Y la señora Solís ahí, que estaba con una expresión de ángel de funeraria, también se quedó estupefacta, porque ya entre ellos comienzan a sospecharse. Y en las provincias comenzarán a calcular, pero si han recibido un millón y a mí me dieron 5 mil sucres para la campaña, Pe perdón, sucres, dólares, pero si han recibido esto y a nosotros no nos dieron nada, y a nombre de nosotros han recibido dinero para la campaña, farsantes. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.